Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por echarle un vistazo a este DVD. Esto es un recopilatorio de algunos vídeos que he hecho últimamente. Para ser más concreto, los primeros capítulos de una serie que acabo de empezar y que estoy colgando en mi canal, que se llama Extremos Cítricos. Y como solamente llevo 3 capítulos de eso, pues también he metido 4 cortometrajes que creo que son interesantes o divertidos o con suficiente suspense como para mantener vuestra atención. Y creo que en total, entre todos los vídeos, esto puede durar una hora y media más o menos. El primer vídeo que he puesto es como el capítulo 0 de Extremos Cítricos. Esto lo hice en febrero cuando me invitaron a mí y a otras personas a la premier de una película que se llamaba La Mujer de Negro, que es la primera película en la que salía el actor Daniel Radcliffe, el que hacía de Harry Potter, saliendo en una película en la que no es Harry Potter. Hice un vídeo hablando sobre la película y tal, y yéndome un poco por las ramas. A lo mejor en el DVD ese vídeo queda un poquito oscuro. En el capítulo 1 de Extremos Cítricos, un poder maléfico me retiene en una silla y me obliga a verme entera toda la película de Crepúsculo. Y es tan terrible que básicamente me mata. En el segundo capítulo de Extremos Cítricos, descubro que existe una película llamada Titanic 2. Que sí, que existe, y que es una especie de secuela de James Cameron, o no, o sí, o no, bueno, echarle un vistazo al vídeo. Y luego el tercer capítulo es en realidad una felicitación de cumpleaños que hicimos para una amiga, pero como creo que salió suficientemente gracioso y absurdo, aunque no conozcáis a esa amiga, podéis disfrutar el vídeo, que es un poco experimental, así. Y de los cortometrajes, el primero que he puesto es precisamente el único que no he dirigido yo. Se llama La Clínica. Esto es un intento de corto que empezó a hacer un canario que se llama David Hernández. Cuando nos lo pidió el director de estos planos, lo que hicimos fue remontarlos y añadir un presentador, interpretado por mí, en el que intentamos dar un poco de sentido a la historia, de suspense y de tal. No hay mucho sentido que encontrar, pero bueno, creo que os puede hacer gracia el tono del corto y tal. El siguiente corto es El precio de la delincuencia. Este lo dirigí junto con un amigo mío una semana que me fui a Salamanca. De los 7 días de esa semana estuvimos 4 días preproduciéndolo, buscando gente para que nos ayudara con los efectos especiales y con el atrezo, y buscando a figurantes y a directores de fotografía y organizando cómo lo íbamos a grabar, y luego lo grabamos en 3 días. Y es un corto así como de acción, cogiendo un poco de referencias de la peli de Ciudad de Dios, y creo que os puede gustar. Luego he puesto No Encontrado, que es un proyecto de fin de curso que ayudé a hacer a una amiga mía, en el que salgo de protagonista. ¡Chan, chan! Es muy cortito, ese dura 3 minutejos. Y por último he puesto el último montaje que he hecho de un corto que se llama Atrapado en el ascensor, que significa mucho para mí porque la primera versión del guión la hice en 2006 y ha estado pasando por varias etapas hasta que por fin he terminado un montaje. Esta versión la grabamos a principios de 2011 y todavía no se había terminado de montar. Creo que es el corto que mejor me ha salido hasta la fecha y creo que os puede gustar bastante. Es como un homenaje a las películas clásicas de Hitchcock y demás. Trata de dos personas que se quedan atrapadas en un ascensor y puede que una tenga que... Y eso es todo. Espero que disfrutéis del DVD.